Oye, el otro día, me acordaba ahora, el otro día enseñándoselo a mis amigos, a dos colegas que vinieron, cogí este foco y lo puse, mira. A ver si es que no lo he visto yo ahora, así que no veo nada. Pero se iluminaba y dijeron, sí, pues entonces por el centro es por donde más nada, ¿no? Pero en realidad por el lado ilumina más. Que por el centro. Curioso, ¿eh? A ver, voy a explicar un poco el ladrón de Julio. Le tengo puesto dos pilas en paralelo. Aquí hay un cable uniendo este con este y este con este. Entonces el positivo lo dejo para acá y el negativo aquí. Entonces el positivo va al interruptor y luego va al tap central del transformador, que este lo bobiné yo. Luego te quedan los dos extremos, que uno, yo siempre pongo el de allí, va a la pata. ¿Cuál era? Ah, no recuerdo ahora. Espérate. B. A la pata B del transistor y luego de la pata E sale, de la pata E sale al negativo, que sería el negativo que va a Ximete, que tiene los dos LED, y luego el positivo sería de esto, de la parte de fuera del transistor. A ver, ahí 2N3055, de la parte de afuera saldría el positivo que va al LED. A ver, vale, que va al LED, y luego es la otra pata, una de estas patas del bobinado. Esa es la salida. Entonces yo lo he puesto aquí porque como de aquí tiene que entrar para acá, y de aquí ya saco la salida, pues lo he puesto aquí. Le puse los tornillitos estos. Luego, la otra pata iría a lo que es el tap positivo. A este, que es la pata, si tú pones el transistor así, pues es la pata esta. Y luego el que va en negativo es esta. Y el C sería esto, bueno, lo que está tocando es el disipador este que le puse, uy, que le puse un disipador. Lo tengo, lo puse ahí y tengo una güerita ahí, otra ahí. Ahí está. Pues entonces, esto es de 1,5 voltios, ¿no? A ver. Y esto de 2 voltios, de 3 voltios con 2 cada uno. Ilumina, ¿no? Ilumina bien. Los capacitores creo que eran de 25 voltios o 50 voltios, no me acuerdo. Y tiene un puente de diodo. Es que esto es para otra cosa, para luego conectar, para un doblado de voltaje. Entonces, ahora mismo tiene una pila de 1,5 voltios. Le pongo la otra, espérate. Lo voy a enfocar así. Así. Y ya se nota el aumento. ¿Ves? Entonces, esto ya sería un ladrón de Julio normal. Así. Y el esquema, bueno, es que lo puse ahí. Puse ahí las polaridades y demás. A ver. Este es el transformador. El transistor. Este. C sería lo de fuera. A ver. B abajo, ahí debajo de la pegatina B,
y luego E. B es la pata izquierda. Siempre se quedan más para arriba las dos patas si lo miras de frente. Pues la pata izquierda es B. Bueno, ya está. No lo lío más. Ahí está eso. Pero claro, tengo que hacer lo otro para encender de 220 voltios. A ver, primero, la panqueca está aquí arriba, ¿no? Además se ve aquí el bulto. Lo otro son las conexiones, ¿no? Entonces, el cable son 2 metros, creo recordar. La clavija es esta. Yo lo voy a conectar, coño. Lo voy a conectar aquí arriba. Ahora lo coloco bien. Ahora lo coloco bien para que no toque por ahí. Y le voy a dar caña para enseñarte cómo burrula. Bueno, lo he agarrado para que vaya por arriba y vamos a darle caña. Ahí es. A ver si foca. Buah, ni tema. A ver dónde dejo esta para iluminar. Yo siempre me va a flipar. Cada vez me va a flipar más. Súper limpia, ¿eh? Fina, fina, fina. A ver, ¿dónde estará esto? Vale. Sin tocarlo ni siquiera. Tremendo, ¿eh?